Bueno, amigos, lo que voy a hacer, un par de tiros con un aparejo de tres anzuelos, un poquito langostino, a ver si sale alguna burri, alguna roncadora. Vamos a ver. Pejerrey no he visto, pero bueno, vamos a ver qué pasa con este equipo liviano, porque es muy divertido, tira mucho. A ver si sale alguna. Escuchan la alarma esta constantemente ahí del astillero este. Bueno, están reparando algunos buques. Se ve que es una alarma por algún movimiento de la grúa. Así que bueno, gente, vamos a ver qué pasa. Bueno, amigos, puse una línea de tres anzuelos, el anzuelo más bien chico como para pejerrey, un anzuelo este número 3 con langostino. Vamos a ver si sale alguna, como le dije, burriqueta, roncadero. Vamos a ver. Es una línea de 1,80 m más o menos, la que uso a veces cuando voy a mar chiquita de fondo. La misma, y una plomada de 20 gramos, media plana. A ver si hay algo en el fondo, si hay vida. Ahora que agarra, como les dije, alguna roncadora. Una plomadita brazolada de unos 55 o 60 centímetros. El de abajo es un poquito más grande, es 3, y los otros son 4. Así que bueno, voy a hacer el lance, no muy lejos. Voy a esperar a ver si aparece algo de fondo. Bueno, ahí va, Esperemos que no haya enganche. Bien, recién tiré, ya tengo pique. A ver qué viene. Recién, Una llevada al post. Previsto, media tragadita viene. Bueno, para divertirme un rato. Bueno, recién tiré, vamos a ver si es la única esa, guay. Para divertirse acá con los chicos. Está la burri también, porque generalmente andan entremezcladas. Vamos a esperar ahí, sentado. Que me pareció, esto está filmando una aflojada. Ahí está.
de pesados, ¿no? Mira. Viene pesado esto, ¿eh? ¿Qué será? ¿Un lenguado? ¿Qué viene acá? ¡Ay, se fue! Era un pique con algo, con la mugre, porque tuve el pique. Raro. Con la micro pesca, amigo. Micro pesca, mira, esta es una antenita. Parece un pichón de mero, pero no. No sé si se puede observar bien. A ver, con el sol de frente. No. A ver, así se la pueden observar. Mira. La antenita. ¿Ven la antenita que tiene ahí arriba? Al agua, al agua, pato. Viene, vamos a ver que viene, cabecea, viene la punta de la caña, otra roncadorita será, burriquetita, y va todo con liberación acá, otra roncadorita, vamos, miren lo que son, seguimos con la micro pesca, amigos.
Hay corvina para tirar para arriba, ¿eh? En todos lados. Día de mañana se transformarán en parrillera. Vamos. Mira lo que levanté acá, una araña, araña de mar. Ah, no, es un cangrejo. Cangrejo común como el de Mar Chiquito. Sí, pensá que era una araña. Pero tiene todo en el lomo. Incrustaciones, ¿ven? Por eso no estaba picando porque había agarrado cangrejo. Una hembra. Pero todas las patas. Los lugares que cada tanto tantear el aparejo porque puede haber cangrejo, entonces se complica. Para ir terminando, amigos, mediodía, hasta pego la vuelta con esto, a ver qué viene ahí. Oh. A ver qué viene ahí. La ronca de... Bueno, gente, me despido con esta capturita de la micropesca acá desde la Escollera Sur, lado interno, puerto de Mar del Plata. Bueno, vieron una pesca con jig, con micro jig de 3 gramos, del profe jig, que me los dio para probar. Bueno, a este punto vine porque Manuel Sánchez, compañero de pesca, bueno, me dijo, vení acá, te vas a divertir con los sarguitos, pero bastante difícil, clavarlo, tremendo, tiene la boca muy, muy chiquitita. Hay que, lo atacan al jig, pero, y eso que le metí un triple. Así que bueno, una salida diferente... de relax, aunque el sonido acá del este astillero, entre la alarma, las herramientas y todo, bueno, mucho relax que digamos no se puede lograr, pero bueno, está lindo cuando uno pesca, siempre está bueno. Miren el panorama, los buques que van y vienen, y bueno, uno siempre disfruta. Así que, gente, nada más y nos vemos en el próximo videito.